buenas tardes, compañeros. Pues hoy es martes 25 de febrero de 2014 y estamos iniciando el cuarto programa especial de rumbo a los 100 años del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Es para mí un honor que nos toque ahora conducir. Ustedes están acostumbrados a vernos en otro tipo de programas, pero hoy pues estaremos hablando de un momento muy importante en la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero también en la historia de nuestro país. Yo soy Gabriela Barragán y como siempre me acompaña mi compañera Sati Vázquez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, como ya mencionaba Gabriela Barragán, hoy es un día importante para nosotros. Aparte de que en estos programas que se han hecho de rumbo a los 100 años, no habíamos tenido invitados, y menos tan importantes como los que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy, y vaya, que se empata con las fechas en las que ocurrió este acontecimiento, vamos a hablar del descubrimiento de la Coyoacháuqui, y precisamente pues fue más o menos por estas fechas que se descubrió hace ya algunos 36 años, sí, o poquitos poquitos años. Y pues vamos a hablar ahora de este descubrimiento. Tenemos preparada unos videos, una cápsula que se grabó, que ya nuestros invitados de honor nos dirán si fue así o no, o le inventamos nosotros. Pero vamos a escuchar ahorita para iniciar la cápsula y después regresamos para presentar a nuestros invitados. Sindicato Mexicano de Electricistas, rumbo a los 100 años de existencia. Coyoacháuqui, la leyenda. Este es un homenaje a los compañeros de obras civiles de distribución a los 36 años del encuentro de la Coyoacháuqui con trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza en febrero de 1978. Es una investigación especial preparada en su momento por personal del Archivo Histórico de Luz y Fuerza del Centro. Hoy más que nunca, un merecido homenaje a nuestros compañeros. Transcurre la segunda quincena del mes de febrero de 1978, en el Departamento de Obras Civiles de Distribución, Sector Centro, ubicado en la calle de Miguel Negrete número 11, en la colonia 10 de Mayo, en el entonces centro de la Ciudad de México. Fue emitida la instrucción de realizar ciertas labores que comenzaron la noche del 20 de febrero de ese año, ya en horas de la madrugada del 21 de febrero, y precisamente a las 3:30 de la mañana, avanzaban las obras de excavación para construir un pozo de sondeo, donde se instalaría un transformador para retroalimentar a la zona del centro, exactamente en la esquina de Guatemala y Argentina. Como en los cuentos de hadas y a la luz de la luna, los compañeros Mario Alberto Espejel Pérez y Jorge Valverde Ledesma, integrantes de la cuadrilla 303 de la entonces Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. y sus asociadas, en liquidación. Golpeaban a pico y pala el piso, a muy corta distancia de donde por conocimiento general se sabía que estaban los restos del Templo Mayor. Cuando de repente... Y aquí la recreación más exacta del diálogo sostenido entre Espejel Pérez y Valverde Ledesma. ¡Ey! ¡Mira! ¡Ya no puedo seguir!, le dice Mario Alberto a Jorge. Topé con algo muy duro. Es como... como una piedra. Y responde Jorge Valverde. A ver... ¡Órale! ¿Qué es? De nuevo, comenta Mario Alberto. Ya te dije que es como una piedra. Síguele dando. Que ya no puedo, es una piedra y tiene algunas cosas. De nuevo, tanto Jorge como Mario Alberto decidieron limpiar un poco la piedra con unas cuñas de madera, objeto que estaba enterrado aproximadamente a 2 metros de profundidad del suelo. Al retirar un poco el lodo que estaba formado por la humedad de la tierra, se dieron cuenta de que era algo importante, algo muy extraño. Se observaban a simple vista en la parte descubierta de dicha piedra unas plumas, lo que indicaba que eran parte de un penacho. Por la mañana del día 21, los dos trabajadores dieron aviso al ingeniero Orlando Gutiérrez, quien a su vez acudió al sitio, ordenando que lo cubrieran muy bien, y dejando indicaciones que él daría aviso al jefe. Probablemente se trate de los ingenieros Ignacio Díaz Moreno o Jaime Castillo Velázquez.
Efectivamente, pusieron unas tablas para que los autos circularan sin ningún problema por encima del pozo, lo cual ocultó por unos días más el secreto que guardaba dicho lugar. Así que nadie podía darse cuenta de lo que allí había. Por su parte, el ingeniero Orlando Gutiérrez se dio a la tarea de avisar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya que por las características que le habían descrito los trabajadores, para él se trataba de algo importante, sin saber qué valor real tendría. Sin embargo, nadie sabía informarle bien a qué oficina debía acudir. Tras varias llamadas, le dijeron que se comunicara a las oficinas de salvamento arqueológico y seguramente ahí le dirían qué hacer. Él llamó, tomaron el reporte y por la tarde acudieron tres arqueólogos, encargados de salvamento, quienes fueron a inspeccionar la zona. Al llegar, notaron que todo estaba en completo orden, los autos circulaban sin problema y no se veía movimiento alguno, por lo que regresaron y reportaron que no era nada, e incluso dijeron que se trataba de una falsa alarma. Esa noche los compañeros de la cuadrilla tenían instrucciones claras de no mover nada, que siguieran limpiando un poco más dicha piedra y volvieran a taparla. Al día siguiente, el día 23 de febrero, el ingeniero Orlando Gutiérrez volvió a comunicarse con una señorita que le contestó en la oficina de salvamento arqueológico. Le dijo que no había nadie, que mejor se diera una vuelta en la tarde. Paciente el ingeniero, llamó una vez más, y por fortuna quien le contestó fue el arqueólogo Raúl Martín Arana, que por casualidad estaba ahí. El ingeniero comentó que quedaron de ir a supervisar la obra, y no habían tenido respuesta, a lo cual el arqueólogo le dijo que en ese momento estaba leyendo el reporte y que mencionaba que no se encontró nada. El ingeniero Orlando le mencionó que tenían que ir de noche, ya que la cuadrilla laboraba de las 11 de la noche a las 5 de la mañana aproximadamente, debido al hecho de que hasta entonces era una calle transitada por autos. El arqueólogo Raúl Martín Arana le dijo, ¿estás seguro de que se trata de algo importante? Sí, fue la respuesta inmediata del ingeniero. Entonces yo me comprometo a ir en la noche, actitud contundente y decidida del arqueólogo. Aproximadamente a las 11 de la noche, el arqueólogo Arana Álvarez arribó al lugar, donde ya los trabajadores habían acordonado la zona y tenían descubierta la piedra. Él se acercó y con un profundo silencio y a la luz de una curiosa luna llena, brillante, tuvo a su vista un maravilloso descubrimiento. Y bastaron esas plumas, primera evidencia observada por el personal de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para darse cuenta de la majestuosidad que tenían enfrente. Con la piel erizada, un nudo en la garganta y un vacío en su interior. Cuando solo creían estar escuchando al ingeniero Orlando Gutiérrez, regresó en sí después, no de un par de minutos, de 15, como nos lo confiesa. Por fin el arqueólogo le dijo, «Por favor espérenme aquí, voy rápido por mi jefe». En ese entonces era el doctor Ángel García Cook. El arqueólogo Arana, al llegar en horas muy avanzadas de la noche, encontró despierto a García Cook, indicándole que estaban ante un hecho inusitado. García Cook insistió en preguntar si efectivamente se trataba de algo importante, a lo que el maestro Arana le respondió, «No sabe lo que se acaba de descubrir». Ambos se dirigieron al lugar de los hechos, en tanto que la preocupación por parte del ingeniero Orlando era evidente, por el hecho de una pregunta básica que hizo al maestro Arana, en el sentido de cuándo podrían seguir con la obra, a lo cual el propio Arana sonriendo le contestó, «Jamás vuelven a tocar esta piedra, su obra aquí terminó, y ahora se queda esto en manos de la oficina de salvamento». Por órdenes de García Cook, dichos trabajos iniciaron la mañana del 23 de febrero de 1978 y hasta que concluyeron, el día 15 de abril. De inmediato dio las gracias a todos los integrantes de la cuadrilla 303, los despidió y se puso en marcha la investigación, misma que fue posible con ayuda de estudiantes del Colegio de Arqueología, quienes se dieron a la tarea de plantearse o cuestionarse sobre el personaje o la mitología que se encontraba tallada en aquel gran monolito recién descubierto, por lo que fue así que pudieron revelar que ese personaje en realidad era una mujer, además decapitada, y cuya leyenda explica que se trataba de la Coyolxauhqui, diosa lunar que resurgió de la tierra, haciendo honor a su posición, y a la luz de la luna brillante, decidió salir. Se dice que Coatlicue, diosa terrestre de la vida y la muerte, se encontraba un día barriendo su templo en lo alto del cerro de Coatepec, en el cerro de la serpiente, cuando cayó del cielo una bolita de plumas de colibrí. Tales plumas las guardó en su pecho, pero jamás imaginó que de aquella circunstancia quedaría encinta. Ese hecho misterioso ofendió a sus 400 hijas, mejor conocidas como Sensón Witznawa, que influidas por Coyolxauhqui decidieron darle muerte a su madre. Por su parte Huitzilopochtli, dios del sol, desde el vientre de Coatlicue toma la decisión de defender a su madre. Cuando la luna y las estrellas estaban a punto de asesinarla, nació el sol Huitzilopochtli, quien preparado para la guerra,
y armado con una serpiente de fuego llamada Xiucoatl, decapitó con esta a Coyolxauhqui, arrojándola desde lo alto del cerro. Al ir cayendo en cada giro se fue desmembrando, hasta quedar mutilada de brazos y piernas. Diversas manchas de sangre quedaron como testimonio que pudieron observarse a la luz de las investigaciones de los arqueólogos que identificaron plenamente a la Coyolxauhqui. El monolito al que nos referimos fue ubicado en un espacio del Templo Mayor, hacia 1480. Desde entonces, junto con otros como el de Coatlicue, la Piedra del Sol o Calendario Azteca, tuvieron la fortuna de permanecer a una altura que permitió, luego de la destrucción de la Ciudad de México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 y más tarde la construcción de la primitiva Ciudad de México, que los españoles se dotaran de materiales en piedra para la cimentación y los muros de sus primeros edificios. Así que los monolitos ya citados poco a poco se fueron enterrando con dichos residuos, lo que permitió que hayan sido rescatados en muy buenas condiciones. Pero, ¿por qué aparece una severa fractura justo al centro de la piedra tallada de la Coyolxauhqui? Ese dato aún es un misterio. Espera nuestra siguiente cápsula. ESME, 100 años. Bueno, pues ya estamos de regreso y esa cápsula la hicimos con información de la revista que editaba Luz y Fuerza. Y están con nosotros, les decíamos hace un rato, dos personajes muy importantes en esta historia. Primero quisiéramos presentar al compañero Antonio Luna Avelino, miembro de la cuadrilla 303, como él nos acaba de confirmar, y Sati. Y claro, tenemos aquí al arqueólogo Raúl Martín Arana Álvarez, quien tiene 50 años como arqueólogo y 43 como docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nació en Tepic en 1939 y ha trabajado en casi todo el territorio nacional, principalmente en el altiplano central y el occidente. Además, trabajó en los departamentos de prehistoria, monumentos prehispánicos, salvamento arqueológico, arqueología subacuática y registro arqueológico, así como en los centros regionales del INAH. En Nayarit fungió como director de 1988 a 1991, y también trabajó como responsable de proyectos arqueológicos en Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz. En Teotihuacán, desarrolló investigación para la conservación y delimitación del sitio. Arana es investigador de tiempo completo en el INAH desde 1965. Y como comentábamos, es profesor titular de la especialidad de arqueología en la ENA desde el 72. Y ha formado parte de diversos centros de investigaciones antropológicas, como el Colegio Mexicano de Antropólogos y la Academia Mexicana de Antropología. Ha participado como responsable en diversos proyectos arqueológicos, principalmente en salvamentos para la construcción de presas hidroeléctricas en varios estados y en las líneas 1, 2 y 3 del sistema de transporte colectivo metro. Estas últimas labores que dejaron al descubierto el monolito de Coyolxauhqui, que es el que estamos ahora pues conversando y rindiendo un homenaje, claro. Pues bueno, les presentamos la cápsula y dijimos que no la califiquen. ¿Qué tal estuvo? No, está bien. ¿Sí? Preciosa. Tiene un 10. Ah, bueno, ¿sí la atinamos a todo? ¿O no? Bueno, pues ahora sí, platíquenos. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se dan los trabajos? ¿Cómo se dan cuenta de todo eso? Usted estuvo en ese momento y ya posiblemente que llegó el actor. Bueno, nosotros como trabajadores del Departamento de Obras Civiles de Distribución en aquel tiempo, pues nuestro turno era de 10 de la noche, de la noche a 5 de la mañana. Entonces, un día llegamos a trabajar normalmente y rompimos toda la banqueta, el pavimento, todo lo que nos estorbaba y empezamos a tomar altura hacia abajo. Y pues ya descubriendo ahí las cosas, como entrábamos cuatro compañeros, el pozo era grande, entrábamos cuatro, dos de un lado y dos del otro, para darle velocidad al trabajo. Entonces en la parte que le tocó a Mario Alberto Espejel y a Valverde,
fueron los primeros que descubrieron, y en la parte que me contactó con otro compañero, no recuerdo su nombre, fuimos enseguida los que descubrimos la otra parte de la cruza. Estábamos trabajando normalmente, nomás que pues algo nos estorbaba para continuar, y empezamos a, ellos nos dijeron aguas, o sea, no, cuando él habló, nos dijo aguas, quién sabe qué hay, no voy a hacer un cable, no voy a hacer un disco de teléfonos, no voy a hacer algo, hay que descubrir a ver qué es. Y ya empezamos a descubrir con cuidado, y eso fue en un turno, pero ya no nos dio tiempo porque se acabó el tiempo, ya teníamos que tapar la calle y la banqueta para que la gente pasara de día. Al siguiente turno fue cuando ya con más calma ya descubrimos que realmente era una cosa muy valiosa. Nosotros pues por nuestros desconocimientos no sabíamos que estábamos pisando, hasta posteriormente que ya se le avisó a los ingenieros de arqueología, pues ya ellos llegaron, se le avisó al jefe inmediato, pero ya se comunicó con los demás y ya llegaron ellos a hacer su trabajo de descubrirla bien, y a nosotros nos quitaron de ahí, nos mandaron a trabajar a otro lado. Adiós. Terminamos con nuestra labor de descubrir, pero ellos fueron los que ya hicieron. Pues, pero qué orgullo les queda, ¿no? O sea, ¿o no? Pues sí, al paso del tiempo, pues nos dieron un reconocimiento, nos dieron un premio, nos dieron muchas cosas, y éramos muy, nos decía la gente que éramos descubridores de algo muy importante, pero hasta que hoy actualmente, al paso del tiempo, se le pone uno cuenta que pues era algo, la verdad, que nosotros no lo valorábamos, no sabíamos que estábamos pisando, pero fue algo importante. Llegaron los señores arqueólogos y nos despidieron que no fuéramos a otro lado. Defiéndase. Mira, este es el reconocimiento que en su momento le hizo la empresa aquí a los compañeros trabajadores. Ahí lo estamos viendo en pantalla, un poquito. La Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. en liquidación otorga el presente diploma al ciudadano trabajador Antonio Nazario Luna Avelino como reconocimiento a su labor en el descubrimiento de la diosa Kurushauki el 23 de febrero de 1978 en el área del Templo Mayor. Este es de diciembre del 80, me parece, ¿no? Sí. Diciembre de 1980. Sí, del 78. Ah, del 78. En esa época les entregaron también el reconocimiento. Sí, nomás que lo pusieron en fecha más adelante. Ay, vaya a cambiarlo. Que se lo den bien, por favor. Bueno, ya lo voy a bajar. Vamos, ahora platiquemos usted, arqueólogo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pensó en ese momento que llamaron? Dijo, ya me están chamaqueando. No, efectivamente, me da mucho gusto estar con ustedes, porque, bueno, para nosotros como investigadores, como arqueólogos, este descubrimiento, pues, fue muy importante y sigue siéndolo, porque fue como un paso más en la historia de nuestro pasado prehispánico. Efectivamente, me da mucho gusto estar con ustedes, y sobre todo con el compañero Luna, que posiblemente nos encontramos en la misma noche, pero cada uno desde su lado o desde su responsabilidad. La historia de mi parte, que ustedes tienen y acabo de ver, es maravilloso. La historia de mi parte efectivamente se inicia cuando yo tengo contacto con el ingeniero Orlando Gutiérrez, que había pues sufrido un poco de oficina en oficina del Instituto de Antropología para que alguien le hiciera caso y fuera a ver precisamente lo que ellos habían encontrado, y que no sabían de qué se trataba, pero consideraban que era importante. Entonces, las respuestas al ingeniero en algunas partes es que el problema que ellos planteaban era, querían que viera un investigador o un especialista de antropología si valía la pena lo que tenían, lo que se habían encontrado, y en qué consistía su importancia. El ingeniero, a mí en lo personal, también me lo comentó, que afortunadamente él había detenido los trabajos un par de días antes, cuando se dieron cuenta de que pues era una pieza, una piedra grande, desde luego son
3,40 metros casi de diámetro, de 8 toneladas de peso, finalmente lo que resultó ser. Pero el ingeniero comentó que había estado hablando a varias oficinas de antropología y en algunas no había recibido respuesta y en otras habían ido y no habían encontrado nada en el día, porque el problema que él presentaba es que había que acudir entre 11 y 12 de la noche, y pues definitivamente entre 11 y 12 de la noche los compañeros de trabajo, de gobierno, burócratas o no, finalmente pues todo el mundo sale a las 3, 5 de la tarde. A las 11 de la noche, 12, pues es para hacer otro tipo de actividades. Es una locura estar trabajando. Totalmente. Nadie le creía. Y finalmente yo tuve contacto con él, precisamente está muy bien documentado lo que tiene. Cuando él se comunica a la Oficina de Salud Antropológica y le informa que bueno, va a haber una persona, que soy yo, que posiblemente a las 6 de la tarde, yo regresaba todos los días, trabajábamos nosotros en ese momento en las ampliaciones de las líneas 3, 4 y 5 del metro, y tenía yo compañeros arqueólogos y estudiantes trabajando en los tres turnos, entonces yo tenía que regresar todos los días a hacer mis reportes a las 6 de la tarde, que es lo que la Secretaría de Salvamento Arqueológico le indicó al ingeniero Orlando Gutiérrez. Y efectivamente cuando yo llegué ya estaba el ingeniero ahí y empezamos a platicar, y lo primero que me dice es que él quería que fuéramos a ver una piedra que él consideraba que era importante y que se ubicaba en la esquina de Guatemala y Argentina. Entonces inmediatamente pues yo y nosotros como arqueólogos sabíamos que la esquina de Guatemala y Argentina era uno de los lugares más importantes de la Ciudad de México. Era originalmente el corazón de Tenochtitlan. Era el espacio en donde todos sabíamos que el pozo que estaban haciendo estaba dentro de lo que nosotros conocemos y sabíamos que se llama el recinto del Templo Mayor. Un gran espacio que abarca hasta Catedral, Palacio Nacional, aproximadamente, de acuerdo a los documentos y a las crónicas, que la época en que es la conquista tenía 78 templos de distintos tamaños, pero todos importantes. Entonces lo más significativo para mí, que fue mi duda, es que en ese momento cuando me lo platica, digo, es que además ahí enfrente de donde usted dice que están haciendo ese pozo para las necesidades de colocar el transformador, está dentro de la zona arqueológica que está en la calle, porque ya nosotros teníamos desde 1900 aproximadamente y luego 1910 al 20 trabajos que se habían hecho de arqueología y en donde se había empezado a descubrir parte del Templo Mayor. Había cabezas de serpiente, había escalinato y había un museo que se llamaba Museo Etnográfico allá en la esquina exactamente de Guatemala y Argentina, enfrente de lo que era la librería Robledo, o sea, enfrente de donde los compañeros estaban haciendo o habían hecho su esfuerzo. Entonces esto yo le dije que, pues, que era importante y que sí, desde luego iba a acompañarlo, pero recuerdo siempre con cariño una cosa que él me dijo, dice, yo creo que ya con la experiencia que había tenido de estarlo reportando, me dice, nada más que hay un problema, yo quiero que esté ahí entre 11 y 12 de la noche. Digo, no, pues yo voy, no hay ningún problema. Y dice, ¿de veras va a ir? Digo, claro. A mí no me causa, sobre todo ya sabiendo en dónde estaba, de lo que él me estaba comentando, claro que acudí. Estuve ahí, esta es mi historia, ya estaban los compañeros de la compañía de luz, con su maquinaria, empezaban a poner todo el equipo de iluminación. Yo me paro enfrente a platicar con el ingeniero Orlando, hasta que de repente uno de los trabajadores dice, ingeniero, ya está todo listo, ya está todo abierto. Me dice el ingeniero, vamos a ver para que vea usted la pieza, lo que encontramos. Cruzamos la calle, nos paramos enfrente de la librería y sobre la banqueta, viendo hacia abajo a 2 metros y medio máximo. Pues la verdad que me quedé sin habla, pues fue
maravilloso con la iluminación de los reflectores, se veía hirviendo, por decirlo así, en lodo, salían los relieves de una pieza arqueológica, de una gran escultura. Ellos habían descubierto efectivamente, de acuerdo a su sistema de trabajo, solamente la mitad, exactamente la mitad, de oriente a poniente, el árbol, y la otra mitad no se veía nada, sería cubierta, no la iban a ocupar ellos, no la iban a excavar. Y entonces no sabía yo de qué se trataba, pero lo impresionante de los relieves, del tamaño de la piedra, se veía todavía entre el lodo restos de color rojo y de color amarillento, ocre. Entonces, esto que acaban de comentar es una realidad. Yo me quedé, y lo sigo conversando, viendo la piedra y se me hizo un segundo. Y de repente el ingeniero me toca el hombro y me dice: arqueólogo, ¿vale la pena? Le digo que sí vale la pena, no sabe usted ni lo que han descubierto, ni lo que se han encontrado. Dice: no, pues es que como ya tiene 15 minutos viendo hacia abajo, no habla ni dice nada. Pero para mí había sido un segundo. O sea, fueron 15 minutos en que no es por nada, pero dentro de nuestra profesión y del trabajo que todos cada uno hacemos con cariño en lo que les toque, como lo hicieron los compañeros de la compañía de luz, yo me sentí trasladado a la época en que hicieron la piedra, vi, por decirlo así, estuve en Tenochtitlan en ese momento, wow. 500 años para atrás, maravillado. ¿Qué tenemos entre manos? Ya cuando finalmente despierto, por decirlo así, el ingeniero me dice todavía: entonces ya no podemos seguir aquí. Nunca. Digo, pues es algo que es muy importante y que nos va a cambiar a todos, la historia y la vida. Y así fue. Ya después yo sí quisiera rapidito contarles, bueno, a partir del momento en que yo la veo, todavía, bueno, me quedé un momento con el ingeniero, pero le digo: no se vayan a ir, ahí se las encargo, porque yo voy corriendo a despertar a mi jefe inmediato, ya eran las 12 de la noche o algo así, pues para comunicarme que pues la escalerita, ¿no?, de lo que sigue en importancia. Y fui por él, efectivamente, es el maestro Ángel García Cruz, seguimos los dos siendo compañeros y trabajando en el INAH. Y entonces él, como responsable, tenía la misma duda que todos nos hacíamos. Me dice: oye, ¿vale la pena? Nomás a eso veniste a avisarme. Yo, por eso vine, porque vale la pena, ¿no? Esta historia, que quizás no la han oído, fue la historia interna de nosotros. Yo salgo con él de su casa y en el trayecto se le ocurre decir, todavía en las casetas de teléfonos, pues no había celulares, dice: oye, si de veras es tan importante como dice, yo creo que le voy a hablar al director de Lima. Era entre 12 y 1 de la mañana. El director de Lima, don Gastón García Cantú, era una persona, un gran escritor, un maestro en ciencias sociales, y era un buen director culturalmente, de la institución, muy, muy responsable, muy comprometido. Y entonces le dice: ¿le puedo ir? ¿Le hablo? ¿Le molesto? Y le digo: pues yo creo que vale la pena, ¿no? Efectivamente le habló y le contestó las mismas palabras. Me dijo: Ángel, ¿está tu escritura? ¿Que vale la pena? Claro que vale la pena. Tan valió la pena que en cuanto nosotros estábamos llegando de regreso, todavía estaban los compañeros de compañía de Luis. La pasamos a quitarles los cinceles porque querían seguir labrando lo que les faltaba, ¿no? No, llegamos efectivamente, todavía estaban ahí. Y en ese momento, cuando regresamos con el ingeniero sí ya les dijo, les dio las instrucciones de que iban a suspender todo. Y en ese momento, no pasó mucho tiempo, a más tardar a la una y media de la madrugada, del día 24,
llegaron inmediatamente personal de Presidencia de la República de Seguridad y llegaron insistiendo en que había recibido el comunicado del director de Lima y que querían ver si era la piedra, era importante porque ellos se iban a comunicar al señor presidente, o sea, era esa cadenita, ¿no? El señor presidente era López Portillo y cuando ya lo comunican, ellos nos dicen, tenemos instrucciones de parte de Presidencia de que ya no se muevan los de antropología de aquí y que además estén preparados porque a lo mejor a las 9 de la mañana va a venir el presidente y va a querer ver la pieza. Nosotros siempre lo he comentado, es un que viene a hacer a las 9 de la mañana, nada más por la curiosidad de ver el hallazgo, ¿no? Entonces, pues recordando las fechas, el día 24 es el día de la bandera, es la jura de bandera de conscriptos, lo hace el presidente en el Zócalo, etcétera, etcétera, y bueno, claro, va a terminar ahí y se va a venir aquí a una cuadra para la gente. Ahí estuvimos toda la noche, el maestro García Cruz y yo, los compañeros de compañeros, pues, como se dice, empezaron a recoger su equipo, sus cositas, no tuvimos mucho tiempo, desafortunadamente, de platicar con mis compañeros, con los seres humanos, de haber vivido sus experiencias, que las hemos vivido después que nos hemos estado encontrando, de cuál fue el inicio, cómo empezaron ellos, hasta dónde lo retomamos nosotros, que fue la historia ya de antropología, ¿no? Efectivamente, estábamos a las 9 de la mañana y nos dijeron, el presidente no va a venir, está muy cargada su agenda, pero esto es una cosa pues simpaticísima que denota nuestro mundo, nuestro país, nuestra política, y nos dicen, no va a poder venir el presidente, pero nos dijo y les damos instrucciones, de acuerdo con él, de que lo que sea, que lo exploren y que él no quiere venir a inaugurar el día 28 a las 9 de la mañana. Sí, ¿no? Eso fue una cosa textual. Con eso lo que se daba era entendido, desde luego, que teníamos todo el apoyo que fuera necesario para hacer las excavaciones que habían iniciado los compañeros de las compañeras de la otra parte que faltaba. O sea, teníamos del 24 al 28 para que el presidente supiera y nosotros también, ¿no?, de qué se trata. Ya para, como continuación, efectivamente, con el apoyo de todas las autoridades del gobierno del DF, se empezó a quitar toda la otra sección de la parte media que cubría a la pieza. O sea, todo esto era lo que hemos comentado también con todos los compañeros, los obreros. Bueno, era una, es como todas las calles del centro histórico, o sea, uno camina sobre ellas, pero abajo es otro mundo, es un inframundo, hay cables de alta tensión, hay drenajes, hay cables de teléfonos, hay empedrados, y hay toda una, en ese momento ahí había toda una historia desde la época prehispánica, como que nosotros sabíamos que era parte del Templo Mayor, más la ocupación de la colonia, más la ocupación de la independencia, o sea, todas estas deposiciones que se hicieron sobre el país cubrían a la piedra. Y entonces fue necesario, como ellos mismos lo habían hecho, trabajar con perforadoras neumáticas y gente especializada en levantar todo esto y toparse con toda esta infraestructura de cables subterráneos y de drenajes y todo para poderlo dejar libre todo el espacio completo de la pieza. Nosotros, así como ellos lo trazaron, aprovechamos la misma longitud que hicieron de pozo y lo ampliamos 4 metros más, del mismo tamaño. Eso nos permitió reducir un poco los tiempos y tener solamente delimitado lo que iba a ser el tamaño de la pieza. Todos los otros tipos de trabajadores del Departamento del Distrito Federal terminaron de quitar pavimento, pasaron 3 días y terminaron de quitar todo
a las 5 de la tarde del día 27. Nos dijeron, ahora sí, es ustedes, ya es todo suyo, ya son los arqueólogos los que, como acostumbran, con sus cucharitas y sus brochitas y el cuidado necesario, los que deben de hacer la investigación para tener el descubrimiento. Para esto, vale la pena recordarles que con la mitad de la pieza, como lo recuerdan los compañeros también, pues se veía partes de un penacho, se veía algo de manos, piernas, un cráneo, que al principio pensábamos que era un cráneo, la representación de un cráneo humano, que finalmente no, resultó ser un cráneo de otro de los dioses, un cráneo de mono, de chango, en la espalda de lo que era el personaje. Ellos habían descubierto la parte de la espalda y la parte media, y no sabíamos si era realmente una mujer o era la representación de un personaje masculino. Por cierto que dentro de la historia de los medios de comunicación, que inmediatamente resultó televisión y periódicos y por todo el mundo, la historia de un hallazgo por los compañeros de la Compañía de Luz, de una piedra de grandes dimensiones y de relieves maravillosos. Entonces corrió el rumor de que posiblemente se trataba de Quetzalcóatl o de Tlaloc, porque todo el mundo hablaba de un ser humano masculino. Y no, finalmente, cuando ya nosotros nos dedicamos de las 5 de la tarde a las 4 y media de la mañana, efectivamente, un grupo de compañeros, algunos todavía estudiantes, otros ya trabajando en salvamento arqueológico, en todo ese tiempo, el equipo, trabajando para sacar la tierra con mucho cuidado y ir limpiando todo el espacio, hasta que lo tuvimos descubierto a las 4:30 de la mañana. En ese momento pudimos analizar la pieza con las representaciones que tenía, y había trabajado con nosotros también otro compañero arqueólogo, ya fallecido, Felipe Solís, que él era experto en cultura mexica, conocía de los dioses, conocía de su simbolismo y todo, y junto con Gerardo Cepeda, otro compañero arqueólogo, fueron ellos los que determinaron precisamente por los símbolos, por los motivos, por el movimiento, por la forma en que está la pieza, como ustedes lo recuerdan, es un personaje desmembrado que está flotando en el espacio. Esto inmediatamente fue reconocido como la diosa Cuyuxauqui y por sus atributos. Es la diosa Cuyuxauqui la máxima representación. Se había encontrado solamente una piedra antes, a una cuadra de ahí mismo, que es una piedra de diorita, que era solamente el rostro de Cuyuxauqui, que quiere decir la de los cascabeles en el rostro, en la cara. Esto los tiene igual, ¿no? Infinidad de símbolos que la caracterizan. Y entonces, al tenerla ya descubierta, bueno, teníamos nosotros ya fecha de inauguración, como decía el presidente, ¿no? Bueno, como era la logística de presidencia, ¿no? Pues, ya se nos movimos tan cerca de ahí, la mayoría del grupo de compañeros se fueron, porque también pues la seguridad del presidente y toda esa logística, pues no nos permitió. No nos pudimos quedar los 15 compañeros que habían estado con cucharita y todo, toda la noche trabajando, ¿no? Entonces nos pudimos quedar, yo y Carmen Chacón, que también estaba como miembro del equipo, que por cierto, siempre lo he dicho, es junto con Cuyuxauqui que otro de mis descubrimientos. Y es parte de la historia. Nos quedamos ahí, y por cierto que dentro de la logística, estas cosas del destino y de la suerte, los de presidencia empezaron a decir, bueno, cuando venga el presidente, está muy bonito, dice, pues lo debe recibir el director de Lina, ¿no? O sea, no va a ser un peón o un arqueólogo. Entonces, nos distribuyeron de manera de que en rangos de jerarquía fuera
el director del Conservatorio de Arqueología, el maestro José Luis Lorenzo, luego el director del Salvamento Arqueológico y otra persona, y finalmente yo, y a mí me dicen tajantemente: ¿usted qué es lo que va a hacer? Bueno, yo le voy a enseñar la piedra. La habíamos cubierto, que fue muy interesante, con una tela como de lona de casa de campaña, para que no se nos secara, estaba húmeda, como la recuerdan ellos también, estaba entre el lodo, flotando prácticamente. Entonces lo habíamos tapado, y la idea era que cuando el presidente la viera, yo la revelaba, y él, fascinado, ¿no? Pero algo que recuerdo con cariño, que son las anécdotas reales, pero chuscas, y me dicen a mí por ningún motivo, y también a otros compañeros, incluyendo también, se le vayan a armar al presidente. Ah, de lejos. Tocado, de lejos, ¿sí? Me vaya a pegar el piojo, ¿para qué da? Ni quería. Yo me instalé a un lado de la piedra, abajo, que no es excavado, y habíamos construido una escalera de madera para estar bajando y subiendo para hacer la excavación durante el tiempo que duró. Y entonces, dentro de esta dinámica, les digo, es interesante y es bonita, porque yo, estando abajo, pues llega el presidente, se para arriba sobre el pavimento y está viendo el gran hoyo que ya había crecido. Ellos no lo habían dejado de 4 metros de ancho, y nosotros le aumentamos otros 4, entonces ya un gran espacio en el centro, la maravilla, todavía con el lodo fresco, ¿no? Y entonces, cuando llega el presidente, se le explica de qué se trata, y dice rápidamente: yo ya quiero verla, ya no he hecho más rollo, ¿no? Entonces, cuando dice eso, yo le jalo a la piedra, la destapo, y lo primero que escuché es la exclamación de todos nosotros como seres humanos: ¡qué maravilla! Y lo único que continúa a partir de ese momento, y está, ya le empieza a explicar Gerardo Cetera, que es la diosa de la luna, lo más rápido que se pueda, su simbolismo, el significado, hija de Coatlicue, hermana de Huitzilopochtli, todo, es una bella historia. Entonces, de repente el presidente dice: sí, pero yo no quiero oírla ni arriba, ni verla desde acá, y se baja. Y cuando menos pienso, ya veo lo que tengo a un lado. Y fue interesante, porque cuando ya lo tengo a un lado, llega y me dice: aquí sí, platíqueme todo lo que quiera, y dígame si la puedo tocar. Siga, quiero sentirla, y pues no le puedo decir que no. Si hubiera sido necesario, le daba hasta una cucharilla y una brochita para que también hiciera su trabajo, lo sintiera más bonito, ¿no? Pero esto fue uno de los recuerdos muy interesantes. En el tiempo que nos habían dicho, primero ni me la vine, él se reunió conmigo. Nos habían dicho que su agenda estaba apretadísima, 5 minutos. Y yo volteaba a ver a los que nos habían dicho 5 minutos y me hacían señas todo el mundo. Pues periódicos, vámonos, córtale. Y yo: no, pues él es el que quiere estar aquí, ¿no? Paró 36 minutos. Viendo, preguntando, admirando, y finalmente sus últimas palabras: se había ido atrás de él en esas escalinatas, desde luego, pues, grandes personajes, ¿no? de la cultura y del gobierno. Estaba Jaime González, enseguida estaba Fernando Solano, educación pública, estaba el arquitecto Ramírez Vázquez, y se habían quedado en la escalinata viendo al presidente, y pues, más cerquita de la piedra, ¿no? Porque el único que le estaba viendo era, ¿eh? Entonces volteé al presidente. Pero espéreme, antes de que no la diga, déjenos en Sasquatch. Vamos a ir rápido a un corte gracias, musical, sí. Y regresamos con el final de la historia, para que nos cuente ese final. Sí, cómo no. ESME, 100 años. Ahora sí, ya estamos de regreso. Ahora sí, cuéntenos ese final, eso que dijo López Portillo, ya casi conseguido. Bueno, finalmente es algo que también vale la pena recordar y reconocer, ¿no? Como seres humanos, como autoridades, como gobernantes,
Les quiero comentar que ya antes, unos meses antes, se nos había pedido que a Salvamento Arqueológico hiciéramos un proyecto de investigación en los espacios que estaban quedando abiertos de las casas que ya se iban, las casas coloniales que se iban cayendo, destruyendo, y se habían convertido en estacionamientos abiertos. Y aprovechando esos espacios y esta zona arqueológica que ya existía, el Museo Etnográfico se llamaba, empezar a hacer un proyecto de investigación para ir sacando o explorando los restos del templo de Amida. La Coyoacán que lo que hizo fue realmente venir a apresurar, porque cuando se presenta el proyecto, se reciben instrucciones de cómo, espérense un momento, porque hay que ver, todos los predios tienen dueños, vamos a tener que interrumpir la calle, con calma. Además había otro proyecto en la cabeza del regente Juan González, sino en las autoridades del gobierno del Distrito Federal, de convertir el centro de la ciudad en centro histórico. Se conservaron los monumentos prehispánicos, los coloniales, los de la Reforma y hasta la actualidad. Pero el inconveniente era que había que cerrar calles y había que estar poniéndose de acuerdo con comerciantes y con intereses que se dan en el centro, sobre todo, ¿no? Y entonces habían dicho, aguántense un tantito, en cuanto podamos, echamos a andar el frío. Por eso las palabras finales del presidente, antes de retirarse, de estar admirando la pieza y preguntándome finalmente que si ya con eso estaba terminada, ya teníamos, ya sabíamos qué era, ya estaba la pieza expuesta, ya nada más era cosa de su restauración, su limpieza y su mantenimiento y su cuidado necesario. Y me dice, con esto termina todo. Lo siento mucho, pero con esto empieza todo. Dice, pero ¿qué hay? A lo mejor la piedra, la gran piedra, es la cubierta de una tumba, necesitamos ver sus ofrendas, por qué está aquí, a qué momento coincide con la etapa prehispánica dentro de las etapas que existían en el templo mayor y que ya sabíamos por investigaciones de historiadores y de compañeros arqueólogos, ¿no? Entonces voltea él hacia su izquierda, a la escalinata por donde había bajado, y voltea y le dice a Juan González, dice, esto es lo que esperaba, ¿verdad? Y otro le dice, sí, señor presidente, pues que se haga el centro histórico y que se excave el templo mayor. Wow. Esa palabra de que se excave el templo mayor implicaba, como fue, que había que tirar algunos edificios, se desapareció la librería Robledo, que era tradicional en la esquina, y muchos otros espacios realmente para hacer las exploraciones que el Instituto de Antropología siguió haciendo durante varios años hasta convertirse en lo que conocemos ahora como todo el espacio y el recinto del Templo Mayor, con la pirámide principal dedicada a Tlaloc y a Huitzilopochtli. Enfrente de la escalinata de Tlaloc, a los pies, apareció en una etapa 4, que se llamaba nosotros, mucho antes de la llegada de los españoles, apareció la escultura de la Coyoacanqui, exactamente en la escalinata, y a los pies de lo que es este acto de Huitzilopochtli, hermano de Coyoacanqui, que esa es una historia bonita, son varias, hay una historia mitológica de lucha de hermanos, de lucha familiar para en busca del poder, ¿no? Y finalmente Huitzilopochtli, esta es una historia un poco más larga, pero Huitzilopochtli acaba matando a su hermana Huitzilopochtli y desmembrándola y arrojándola, como lo dicen los códices de los documentos históricos, a sus pies en el inicio de la escalinata. Exactamente ahí apareció en la piedra. Después de esto, nuestros trabajos duraron y tuvimos que hacerlo igual que los compañeros de la Compañía de Luz. Era tal la cantidad de gente, todo el mundo quería estar viendo, todo, visitantes,
de gobierno, de autoridades, de todo el mundo, y en el día no podíamos trabajar. Acabamos finalmente trabajando igual, de las 6 de la tarde a las 5 de la mañana, en donde ya nadie nos molestaba, ya se había acercado el espacio, y nosotros veíamos cómo con el Shauki seguíamos sacando sus ofrendas, recogiendo todo lo que eran sus mensajes, y al mismo tiempo que estábamos en la noche, el grupo que estábamos, podíamos estar viendo cómo con el Shauki de repente era una luna llena, grande, que competía casi con el sol, por su belleza y luz y todo, y cómo poco a poco se iba desmembrando, como dice la leyenda y su historia, hasta que desaparecía. Era esta lucha cósmica de la luna queriéndose comparar con el sol. Sí, ¿no? Y como coincidencia, ¿no? De que Shauki era la diosa lunar y precisamente se tenía ustedes que trabajar en su descubrimiento de noche, ¿no? Y así empezó de noche. Y bueno, uno de los grandes mitos de la piedra es que ustedes la rompieron. No, eso no es cierto. No, defiéndete, Toño. No, es algo que no puede ser porque pesa 8 toneladas, según le dice el arquitecto. Entonces es algo que ya estaba así. Se rompió porque pues, los temblores o qué sé yo, tantas cosas así, pero nosotros no. Nosotros nomás la descubrimos y poquito, y el grosor, pero ya que llegaron las autoridades pues, de Dina y todo eso, pues ya nos dijeron que nosotros ya no teníamos que hacer nada ahí. Ni para allá, los trabajos se recorren a veces cuando se puede evitar algún obstáculo que estorba, para allá o para acá, pero ahí no, dice aquí ya va a ser centro histórico y se van a hacer a ver de otro lado, pues, no la van a trabajar de otro lado. Y pues nosotros no la rompimos, es una mentira, ¿no? Todos dicen, este descubrimiento hubiera sido posible así, de lo rápido que se dio, si los compañeros que estuvieron haciendo la labor y la encontraron. No hubiera sido posible porque quizás hubieran pasado muchos años y se hubiera iniciado por otros espacios, como les digo, que ya estaban abiertos, ¿no? Haciendo las exploraciones. Pero para poder encontrar a Shauki, que bueno, fue la puntería, por decirlo así, de los ingenieros, de ellos como trabajadores, para decir, este espacio es el que nos conviene para colocar nuestro transformador o para su uso. Pero fue también medida que le atinaron exactamente a la mitad de la pieza. Y entonces, bueno, la otra cosa que nosotros siempre, dentro de la magia de la arqueología, siempre hemos dicho, bueno, ella quería salir. Ella estaba tocando las puertas desde hace rato diciendo, exploren el templo mayor. Y el presidente y autoridades les caía el 20 y decía, sí, vale la pena, vamos a hacer. Pero no se prestaba. Entonces, como pasaron 5 meses y no se iniciaban de esos trabajos, pues con el Shauki, bueno, si no son ustedes que vengan a la compañía de luz, ya cuando ellos hagan su parte, entonces ya sigue la luz. Sí. Es interesante porque finalmente nosotros, tal y como lo dijimos, trabajamos 7 semanas de noche. Y a las 7 semanas nosotros dimos por concluida nuestra investigación alrededor de producción y por abajo. Localizamos que estaba a pie de las escalinatas, localizamos sus ofrendas por los 4 lados, infinidad de tesoros arqueológicos, y además encontramos una tapa por abajo, 80 centímetros, de otra imagen de Shauki, no de una sola piedra como esta maravillosa, pero sí con la misma posición de desmembramiento, hecha de piedras de tezontle, colocado los brazos, el cuerpo, las piernas, pero sin cabeza, porque dentro de las ofrendas que pusieron los mexicas posteriormente a cuando se iban hundiendo los edificios, hubo un momento que hacia el oriente, hacia donde está la cabeza de Shauki, hicieron un pozo, y cuando hicieron el pozo cortaron a los 80 centímetros la cabeza de la que estaba abajo cubierta. Y ellos, porque a ellos les interesaba ese espacio para depositar otra piedra maravillosa, una escultura de Mayagüez, una escultura de piedra verde impresionante con la vela que tenía, bellísima, la alcanzamos, está todo, está en el museo, pero
para nosotros la historia, y con lo que le preguntan al compañero, o sea, no la dañaron nadie, ni ellos ni nosotros, con mayor razón. La piedra estuvo fracturada desde un principio, desde que ellos la encontraron. Y esto es una anécdota que cuando me preguntaban a mí finalmente por qué estaba rota, y yo dije, pues es lógico, pues está rota porque la atropelló el tranvía, por eso también estaba encalada. Y es que arriba de la piedra, por ahí había unas vías donde pasaba el tranvía por la calle Nacional. Esas vías, él lo recuerda muy bien, eran de metal, y las tuvieron que cortar para salir del piso, para poder seguir haciendo su pozo hacia abajo. Entonces, la realidad de la piedra es que en forma natural se rompió. Por una sencilla razón, que es la técnica de suelos y es el movimiento. Todo lo que el peso de las pirámides, porque la pirámide del Templo Mayor son varias etapas superpuestas, están construidas sobre lo que era el islote de Tenochtitlán, que era un suelo fangoso, en donde si uno deposita mucho peso, eso se va hundiendo, como pasa todavía en la ciudad, y se va hundiendo. Entonces, conforme se iba hundiendo, tenían la necesidad no solo de reparar pisos y conservarla, sino finalmente llega un nuevo gobernante y dice, no, vamos a hacer otro y cubrimos esto. Y entonces, a mayor peso era mucho más rápido el movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega la colonia también se sigue manteniendo ese espacio, porque construyen todas las grandes casonas coloniales y mantienen estable más o menos el suelo. Cuando estas casas y estos pesos empiezan a desaparecer, el suelo empieza a salirse, donde ya no tiene peso. Siempre lo platico como cuando tenemos una pelota en una bañera y la sumimos, tiene la presión y ahí se mantiene. Cuando le quitamos las manos, flota porque es diferencial el peso. Entonces, esto empezaba a levantarse y empezó a fracturar la piedra de la línea que tiene. Si lo hubiéramos dejado ahí, en el mismo espacio, o si no lo hubiéramos encontrado, hubiera seguido hundiéndose cada vez más. Si ustedes alguna vez regresan a la calle de Moneda, a la calle de Guatemala, van a ver, y ese es un dato curioso, que las calles a un lado de Palacio, a partir de Catedral, están así, luego se levantan y hacen unos domos enormes. Son las pirámides que están abajo, del Palacio Nacional, de todos los edificios que están en el centro, que están levantando y están... Están pidiendo auxilio. Están queriendo salir. Este fue el proceso de la fractura de la piedra. Nadie. No es culpa de ellos entonces. No, porque el trabajo, como yo me lo he platicado, de limpieza, hecha con cunitas de madera, fue necesario porque era muy marcado que la piedra encima, cuando la depositaron, pues la veneraron, todo lo que quieran, duró expuesta y colocada ahí por lo menos 40 años, según las investigaciones que hemos hecho, hasta que se vuelve a hacer una ampliación del Templo Mayor y se cubre esa piedra, y después se hace otra. O sea, nunca se aprovechaban las piedras prehispánicas en momentos para que otro gobernante se volvieran a hacer nuevas. Esto es lo que pasa con las etapas de Coyoacán, al grado de que cuando se explora todo el Templo Mayor, al final también se encontraron 5 piezas de una Coyoacán que es mucho más grande que esta completa, que era la que los españoles vieron. Todo esto que nosotros encontramos, los españoles nunca supieron que existía. Si no lo hubieran tapado, lo hubieran tapado. Para ellos eran, como lo decían, eran monstruos horribles, de una civilización horrenda, ¿no? Violenta, que mataba, sangrienta, etc., todo lo que queda, ¿no? Entonces eso fue lo maravilloso de este descubrimiento. Cambió el centro, cambió todo. Honestamente, a nosotros como antropología también nos cambió muchísimo, porque pues hubo recursos para que hubiera más compañeros, para que todos creciéramos como institución y para hacer exploraciones
importantes en toda la República. Híjole, oye, Toño, bueno, ustedes estaban, esa obra se inició ahí por mera casualidad, y siempre trabajaban así como dice, con la cuñita para limpiar, o más bien vieron lo que había y decidieron darle otro trato. No, normalmente como uno con la pala se pega el lodo, entonces traemos cuñas pero de lámina, de anillas. Entonces, al descubrir esa piedra, no pudimos usar las mismas cuñas con las que limpiamos la pala. No sé por qué, pero como que pues, no era muy dura la piedra. Entonces, buscamos el de madera, teníamos madera, y con madera hicimos la cuñita, y porque tenía dibujo, tenía relieves. Entonces, buscamos madera, y con madera quitamos el lodo de los canalitos de la piedra. Y ya empezamos a ver que era algo grabado, estaba sucio, tenía mucho lodo, pero ya vimos que con la madera, corría mejor la madera para limpiar que la cuña de los de acero. Entonces por eso ya nos dimos a la tarea de que era algo, pues, algo raro, no era cualquier cosa, algo raro, y habíamos que limpiarlo con madera para que no se maltratara y no se maltratara. Nosotros no dañamos nada, limpiamos con mucho cuidado y hasta que llegaron los señores arqueólogos y nosotros terminamos nuestro descubrimiento, y fueron los que hicieron su trabajo de investigación, y nosotros salimos para otro lado. Pero no tenemos nosotros la Perfecto, queda clarísimo. No, un comentario diciendo como de, estas fueron coincidencias, efectivamente. No, ellos lo que hicieron, acabamos haciéndolo nosotros también. O sea, ya cuando acabamos de quitar toda la otra cubierta de los 2 metros encima de la mitad de la piedra, nos vimos obligados a trabajar con pequeñas herramientas y con brochas, por dos razones. Nosotros, primero, para no dañar los relieves, y segundo, nos dimos cuenta de que la pieza, en algún momento, la escultura como tal, la piedra, había estado pintada y salían entre el lodo estos colores blanco, rojo, azul, que mezclados con esta pequeña capa, que esto es interesante. Nosotros finalmente interpretamos que cuando los mexicas tuvieron a esta Coyoxauhqui y la veneraron durante un buen tiempo, cuando fue necesario, porque ya se lo estaban hundiendo, o por la construcción de otro monumento, no la mueven de su lugar, y lo único que hacen, la tapa, le pusieron como 12 centímetros de arcilla muy fina con arena, ninguna piedra encima, nada, para luego ya después poder hacer la construcción de la siguiente. Fue como un verdadero entierro a una diosa, con todo un cuidado nos protegieron, y con el mismo cuidado tratamos nosotros de explorarla. Se los digo porque tuvimos un límite. Ese día que nosotros la encontramos, dijimos, aquí está, así como ellos dijeron, ahora siguen los arqueólogos, nosotros dijimos, ahora siguen los restauradores de Lima. Claro. Ellos son los que la acabaron de lavar y la fueron sellando los colores y la fueron limpiando las porosidades, ¿no? Nosotros ya sabíamos de qué era, de qué tamaño y qué importancia tenía el mantenimiento. Todo lo que continuó era de la otra parte de nuestra área de arqueología, de antropología, en donde eso, en la área de restauración, piezas de monumentos y todas, donde son ellos los que fijan el color, son ellos los que, hasta con cotonetes y algodones. El último detalle. El último. Para una diosa, además, era el último afeitarse, el último. Colorete. Bueno, vamos a un video que preparamos, entonces, y ahorita regresamos. Es 100 años. Cada persona, todo pueblo necesita un inicio. Un origen del cual sentirse parte. Saber que su existencia no es fortuita, que son actores de una historia como ninguna.
siglo XX. Poco ha quedado de lo que fuera la capital de la última gran nación prehispánica. 500 años de silencio impuestos a una mujer, a una diosa mexica que en una singular y fría noche volvería a hablar. Esta es su historia. Es 1978. Atrás ha quedado la época del llamado Milagro Mexicano. El país cuenta con una población de casi 70 millones de personas y va en aumento. No existen las computadoras personales, internet, las redes sociales y menos los teléfonos celulares. Yo no recuerdo otro hallazgo que haya tenido tal repercusión mediática, ¿no? Sí, porque todos los días las principales televisoras, los principales diarios estaban pendientes de qué se había encontrado. Todo México se enteró casi instantáneamente de que se había encontrado una gran escultura en el centro histórico, ¿no? ¿Qué tipo de vestigio, de reliquia pudo aparecer en la capital de la República Mexicana, capaz de formar filas enormes en las calles con tal de observarla unos instantes? Es una deidad femenina que está decapitada y desmembrada, es decir, sus brazos, sus piernas están separadas del tronco. Una imagen que podría remitirnos a esa celebración tan tradicional, pero al mismo tiempo tan característica del pueblo mexicano, como lo es el Día de los Muertos. El propio Octavio Paz afirmaba: "Dime cómo mueres y te diré quién eres". La vida y la muerte en nuestra historia parecen ir siempre de la mano. Una diosa mutilada en cuyos miembros esparcidos los antiguos mexicanos observaban la primera acción de su guía espiritual. Pero antes de hablar de este colibrí del sur, ¿dónde inicia esta historia? En la madrugada del 21 de febrero de 1978, había un grupo de obreros trabajando en la esquina de Guatemala y Argentina. Iban a abrir para colocar unos cables, en fin, una serie de cosas de este tipo. Y de repente dieron con parte de una piedra, de una escultura. Una llamada anónima. Hay quien dice que solo escucharon la voz de una mujer. Me pregunto si sería acaso la misma diosa pidiendo auxilio. Esta llamada avisó a la Oficina de Rescate Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La que pinta su rostro con figuras de cascabel tiene por medidas 3.25 metros de diámetro y se encontraba fracturada casi a la mitad. ¿Qué tan lejos estuvo de los pies de millones de mexicanos en más de 5 siglos de prisión? 1 metro con 90 centímetros. Era lo que nos separaba de Tenochtitlan. Bueno, trajo un cambio radical en el conocimiento, tanto en el conocimiento de la sociedad mexica como en la historia de la excavación arqueológica en el centro histórico de la Ciudad de México. Porque gracias a este hallazgo fue que se realizó la excavación completa, integral, del Templo Mayor. Hoy en día uno de los grandes atractivos turísticos del Distrito Federal son las ruinas del Huey Teocalli, donde puede apreciarse un poco de aquella gloria que maravillara a los conquistadores españoles. Un cascabel adorna la mejilla. Una banda cruza la nariz, dando la impresión que la escena se repite del lado oscuro de esta luna humana. La cabeza, inclinada hacia atrás, es coronada por un tocado. ¿Será acaso de algodón? La lengua muestra el rictus de muerte de la actriz de este mito, en cuyo pelo se enrosca una serpiente, tal y como otras lo hacen en su cintura, codos y rodillas. Todas ellas coronadas por los colmillos tan característicos del dios Tláloc, vecino de su ejecutor. Expresivas líneas, algunos dirían de vida y muerte, se marcan perfectamente en las palmas de sus gruesas manos, mientras que los pies inertes calzan elegantes sandalias. Sus pechos caídos dan muestra de la vida que solo una madre puede otorgar.
la Coyolxauhqui despertaría un interés renovado y nuevas corrientes de investigación sobre la gloria y el final de los mexicas. Pero volvamos a las palabras de la también llamada diosa de la luna. Cuando apareció en la madrugada de aquel mes de febrero de 1978, no solo exigió se le reinstalar en su lugar de honor en el Panteón Mexica, sino que llegaría para cumplir las historias de los cronistas que describían la orientación y la función del Templo Mayor. Veamos, ¿por qué una mujer desmembrada se encontraría a los pies de una pirámide? El Templo Mayor de los Mexicas hace referencia al legendario Coatepec, el Cerro de la Serpiente, donde se enfrentaría la noche contra el día. Va a luchar contra su hermano, contra Huitzilopochtli, el dios solar, el dios de la guerra, y va a ser vencida por él en el Cerro de Coatepec. Es una lucha que se va a entablar entre el sol y cuando nace por el oriente, que va a empezar a disipar las tinieblas, la noche, las estrellas y demás, ¿no? Entonces el sol triunfa sobre estos poderes nocturnos, ¿verdad? Los abate. Huitzilopochtli derrota a Coyolxauhqui, la decapita y arroja el cuerpo de ella, lo despeña pues por el cerro de Coatepec. Y al caer, así nos lo dice el mito, su cuerpo se desmembró, sus miembros se dispersaron. De esta manera, en el Templo Mayor, Huitzilopochtli estaba arriba en su templo victorioso y Coyolxauhqui abajo, derrotada y desmembrada, ¿no? Coyolxauhqui, guerrera caída en batalla, no solo representa la victoria del día frente a las tinieblas, sino que dentro de las diversas deidades prehispánicas tenemos un monumento donde el rostro no es una calavera amenazante con fauces que devorarán nuestras carnes y lenguas escurriendo chorros de sangre. Una diosa muy humana a diferencia de su madre. Esme, 100 años. Bueno, pues ya estamos de regreso y el video que vimos, pues ya es de la parte de la exploración de lo que fue el Templo Mayor, ¿no? Entonces nos explicaban que en una de las tomas, pues lo que se ve es la Coyo arriba y ya lo que había debajo de ella, ¿no? Sí, como les digo, era otra representación de Coyolxauhqui con el mismo simbolismo, el mismo significado, pero hecha en armada como rompecabezas, en piedras separadas, no una gran, que esta es la maravillosa de la que tenemos, que es única, aunque le digo, pudo haber habido más, como la que se encontró en las exploraciones del Templo Mayor, pero con las piedras la rompieron los españoles. Y este tipo de piedras las utilizaban para cimientos de sus iglesias. Entonces, afortunadamente, en las excavaciones del Templo Mayor se encontraron 5 fragmentos, quizás de la última que los españoles conocieron. Esta no la vieron nunca, porque sí también la vieron pronto. Y además, está en una etapa en donde después de ella todavía hay construcción de otras 2 ampliaciones y una pirámide completa cubriendo todo. Estaba bien protegido. O sea, yo sigo diciendo que hay magia en la vida, hay magia para todos. Y bueno, ella lo descubrió. Ella quiso salir, pasó con ellos y siguió con nosotros. Y luego esto dio origen al descubrimiento de lo que ahora conocemos del Templo Mayor, las poblaciones. Arqueológica y antropológicamente nos benefició mucho. Institucionalmente creció nuestra institución a todos los niveles, no solo como arqueólogos, sino como investigadores en todas las áreas de la antropología, como los físicos que estudian materiales óseos, antropólogos sociales, lingüistas, etnólogos, todo esto, por decirlo así, en el momento de Coyolxauhqui, nosotros podíamos hablar en el INAH de un promedio de 60 investigadores especializados en cada una de estas disciplinas. Y cuando termina el sexenio y ya está en proceso el proyecto del Templo Mayor, nos convertimos como 600 investigadores de base, gracias a los proyectos, como premio y como
el museo se hizo para ella, la piedra estuvo expuesta realmente no al rayo del sol y de la lluvia directamente, como debió haber sido en su tiempo. En su tiempo pues no había formas de cubrirla más que con cachitos de palma y no encontramos evidencia de que así haya sido, pero estuvo, después de que nosotros la descubrimos y se iniciaron los trabajos del Templo Mayor, estuvo como 6 años expuesta, pero con una, con un techo, una cubierta, hasta que se construyó, mientras se construía el espacio que ahora conocemos del Museo del Templo Mayor, especialmente diseñado para que la pieza principal y la reina del museo fuera el principio. Ahorita actualmente, quien quiera ir a conocer a la diosa lunar, ¿dónde está ahorita la original? La original está dentro del Museo del Templo Mayor. Y fuera nos comentaba que hay... Y fuera, en su lugar, para que la gente se ubique y la identifique, hay una réplica de figura de vidrio, que también presenta la grieta, o sea, intencionalmente... Esa también la tocaron. Ah, no, ya quedó claro que no fueron ustedes. Ya no fue necesario que le hicieran ellos, nosotros. Esa ya fue nuestra culpa. Bueno, pues... Estamos nosotros ya llegando a la recta final del programa. Así es. Pero no nos vamos sin antes, obviamente agradecerles infinitamente que hayan estado aquí. Y no te atacamos, Toño, ¿eh? Esto fue un homenaje, de verdad, esto lo hicimos como homenaje, porque, bueno, pues se choca ahorita las fechas con el descubrimiento que hicieron ustedes. Ahora tú eres el que está... Y lo hicimos en forma de un homenaje, claro, obviamente también para el arqueólogo, pero es para ustedes, para los compañeros, que a lo mejor en su momento no se les se les dio su reconocimiento, pero a lo mejor nos hubiese gustado que se les hubiera dado un poco de mérito más. Pero nosotros lo hacemos ahora, nunca es tarde para hacerlo. Y aunque a lo mejor otros compañeros ya hayan fallecido, estás tú y te hacemos el reconocimiento a ti, en nombre de los demás compañeros que estuvieron en ese momento haciendo los trabajos, y obviamente al arqueólogo, que fue el primero que les creyó, ¿no? Que les creyó y que llegó en ese momento. Y claro, sin duda, también a la arqueóloga Carmen Chacón, que no quiso estar con nosotros aquí, pero que también es parte fundamental de este proyecto, porque ella fue de las, en ese momento, estudiantes de arqueología, que también estuvo en ese momento en el descubrimiento de la Coyoshevsky, y que claro, bueno, pues ahora trajo todo el Templo Mayor, ¿no? Y que sin duda todavía hay muchísimas cosas debajo de catedral y todo, pues todo lo que está ahí en el centro, y que bueno, pues seguramente se irá con el paso del tiempo descubriendo más cosas. Pero bueno, tenemos una llamada. Vamos a contestarla rápidamente. Bueno, hola, buenas tardes, ¿quién llama? Hugo Rosel. Buenas tardes, amigos de Radio SME y al auditorio de Radio SME. Bueno, yo estoy escuchando el programa especial que hicieron sobre el descubrimiento de la Coyoshevsky y quería felicitar a la producción de Radio SME, a los especialistas y a las conductoras. Para uno que apenas tiene muy superficial el conocimiento histórico de la Coyoshevsky, de cómo se descubrió, bueno, este programa ha sido fantástico porque nos ha abierto no solamente a la anécdota propia del descubrimiento y de cómo el Sindicato Mexicano de Electricistas estuvo ahí presente, sino también de muchas otras particularidades propiamente de lo que significa en la cultura mexicana la Coyoshevsky. Para mí ha sido muy revelador, de verdad, escuchar este programa en el conocimiento, y sobre todo porque me ha abierto la curiosidad y las ganas de aprender más, uno, de la propia Coyoshevsky y de la historia y de la forma en cómo el sindicato o trabajadores de Luz y Fuerza y del Sindicato Mexicano de Electricistas tuvieron la sensibilidad para contribuir al descubrimiento y la preservación de esta importante piedra en la historia de nuestro país. Nuevamente mi felicitación, y ojalá que se hicieran muchos, que ustedes hicieran muchos más programas de estos. Muchas gracias. Pues gracias, Hugo, gracias por escucharnos y por el mensaje, y pues ya estará el programa
arriba en unos cuantos días, en un par de días estará arriba en la página para que lo puedan checar. Gracias, Uruguay. Bueno, pues ahí está. Una felicitación. Gracias. No, y de verdad, como decías a ti, pues en realidad este es un reconocimiento porque en su momento no se sabía lo que era, lo que ustedes descubrieron, lo que protegieron, porque les pudo haber no importado y decir, ah, pues está muy bonita la piedra, pero no importa, yo tengo que hacer mi trabajo, pasar mi transformador. O la cortan en pedazos y se la llevan a su casa, ¿no? La repartían. Sin embargo, pues lo hicieron, la protegieron, usted confió, fue a pesar de la hora a visitar la excavación que tenían los compañeros y pues fue el inicio de un cambio en la historia de nuestro país, como ya nos explicaba. Y la verdad es que es muy importante que como sindicato lo conozcamos, pero no nada más nosotros, sino pues toda la gente. Y de verdad que les agradecemos que estén con nosotros en este programa especial a 100 años del Sindicato Mexicano de Taxistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues, Toño, Tenemos un reconocimiento que se le va a entregar al arqueólogo, lo va a entregar nuestro prosecretario de jubilados, el compañero José Antonio Almazán González, que va a entrar en un segundo, lo van a poder ustedes ver. Se está peinando el prosecretario. Bueno, pues va a entregar este reconocimiento para que... Solo el teléfono. Bueno, tiene un momento. Ahorita viene, mientras les puedo hacer entrega de estos pues folders conmemorativos que hicimos a los 100 años, ¿no? Muchísimas gracias. No, de verdad que para nosotros ha sido un día muy muy importante y muy muy especial. Toño, claro, no hay palabras nosotros para agradecerles que hayan estado aquí. Y de verdad, aunque se fue coincidencia, de verdad que yo creo que es algo muy valioso que haya estado aquí Antonio Luna. Fue una gran coincidencia como el descubrimiento. ¿Sí? ¿No? Así te descubrimos, Antonio. Hoy es nuestro día de descubrimiento. Trae suerte. Sí. Yo creo que vamos a hacer medallitas de COVID. Es lo que ella quiere y con quien quería, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Aquí está ya nuestro secretario de jubilado. Mucho gusto. Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. De verdad me siento muy halagado. Las circunstancias me colocaron en este momentito. Llegué corriendo a mi programa. Y me da mucho gusto. Primero, conocerlo. Toñito, si te pasas del otro lado, Toño, por favor, para que salgas a cuadro. Pero dices que no es Ahí pasa. No es por televisión, es pura radio. No, está allá. Por el descubrimiento. Gente estaba ya haciendo memoria. Fue en una obra de Obras Civiles de Extremación, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo fue? Bueno, el que andaba en la cuadrilla 303 en ese año, 78. El servidor, el señor arquitecto ya llegó. ¿Tú ya estás jubilado? Sí, ya. Qué bueno. Entonces fue ahí en haciendo las bóvedas para los cables de la obra civil. Sí. Fue ahí descubriendo, rascando y descubriendo ese tesoro que hoy sabemos cuánto vale. Claro. De verdad que es enorme el hecho. Les dieron su reconocimiento. ¿En qué año? Mira, nos los dieron dos años después. Dos años después. Después del descubrimiento. Estoy haciendo memoria y dos años después. Por también medio no se preocupe. Porque, por ejemplo, Ernesto Velasco, fundador, desapareció de la historia y apenas recién descubrí la tumba. Muy bien. Es de otra naturaleza el descubrimiento. Aquí tiene que ver, como de repente, con saber. Que tu padre tenía otro apellido aparte del tuyo propio, ¿no? Y que, ¿dónde reposan los restos? Pues a saber. Y esto es igual, ¿no? Estamos hablando de la misma circunstancia que se llama identidad nacional, identidad de clase. Tú no puedes luchar, no puedes construirte ni como individuo, ni como Estado-Nación, ni como sector, si olvidas tu historia. Entonces, se da este reconocimiento al arqueólogo Raúl Martínez Arana Álvarez. Martín. Martín.
Arana Álvarez, por su valiosa aportación al patrimonio de la humanidad a 36 años del descubrimiento de la Coyolxauhqui y por su participación en el centenario del glorioso ESME. Febrero de 1914, firman Martín Esparza, secretario general, firman José Humberto Montesioto Luna, secretario de Exterior, y me da mucho gusto entregártelo, camarada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, es un placer. Pueblo sin historia no avanza. Pueblo sin memoria no triunfa. Y si uno se olvida de hechos que son fundadores de nosotros, aquí en el continente estamos felices. Entonces, qué bueno que en los 100 años se otorguen esos reconocimientos, ¿no? Para todos los que han contribuido y están contribuyendo a darnos identidad como mexicanos. Y e identidad como Sindicato Mexicano de Electricistas, que es una historia larguísima de contar. 100 años no bastan para contar la primera parte de esos 100 años, ¿no? Pero se nutre de todo esto, esto es parte de la historia del sindicato ligado a todo el desarrollo del México moderno, nacimos con la Revolución Mexicana, ¿no? Y estamos hablando, como dijera Augusto Comte, de un organismo social vivo. No de una entelequia, estamos hablando de una comunidad de hombres y mujeres. Algunos ya no están, otros estamos, faltan los por venir. Sí. Pero esa es la comunidad, ¿sí? Eso es el organismo viviente que se ha necesitado. Entonces, muchas felicidades a las compañeras que tuvieron ese buen recuerdo, ¿no? Para rememorar esa parte de la historia de nuestro querido sindicato cristiano de periodistas. Y a ti, camarada. Gracias, está bien. Gracias, camarada. Muchísimas gracias. Felicidades a todos, ¿no? Es un tino de todo el equipo de Radio ESME, que sin pedir nada a cambio, más que su propio trabajo, están haciendo rescates y recordándonos por qué resistimos y en razón del por qué no nos han podido vencer, ¿no? Cualquiera que no tiene memoria y no se acuerda de ella se rinde a las primeras de cambio, que no tiene nada que perder, que no tiene pasado. No. Muchas gracias. Sí, Toño. Gracias. Bueno, pues con esta entrega del conocimiento y claro, con un enorme recordatorio a todos de que los compañeros de compañeros Fuerza del Centro, ahora claro, del Sindicato Mexicano de Electricistas, como Toño Luna, pues formaron parte de esto, que es histórico y que claro, abrió las puertas a muchos nuevos descubrimientos y claro, al instituto, como nos decía usted, que creció enormemente, ¿no? De ser 60 a 600. Y un enorme reconocimiento a usted, a todos los que formaron parte de su equipo y el agradecimiento a todos ustedes que formaron parte de este descubrimiento de la conversación. Sí, yo creo, quiero todo un par claro, de claro, minutos claro. Nada más. Para insistir en que realmente nosotros como arqueólogos, como seres humanos, sí agradecemos mucho la intervención de los compañeros, de los compañeros, y nunca lo dejamos de reconocer. Como se dieron las cosas, desafortunadamente, nunca pudimos tener en ese momento entre que la veía el jefe y entre que nos la entregaban y entre que ellos pues acabaron sus trabajos y se iban, nunca pudimos tener el contacto y la comunicación para saber quién era uno y quién era otro. Pero todo el tiempo ha sido reconocido por el instituto que fueron compañeros de la compañía de luz los que hicieron el hallazgo de esta gran piedra, aunque haya sido ocasional, pero era tan perfecto como si lo hubieran visto desde arriba y dijera de este tamaño hasta este tamaño y quedaba centrada en el pozo y en libros de texto, en informes, en publicaciones siempre ha quedado claro que es la compañía de luz, los trabajadores en ese momento los que hicieron el hallazgo de una piedra, de una pieza arqueológica muy importante y el descubrimiento final con la interpretación de lo que era ya fue profesionalmente de parte de nosotros de Medina y fue el inicio de un cambio total, como lo dijo el presidente. Claro que todavía no termina. Y que todavía no termina. Claro. Porque aquí ya
un buen plan, y entre nosotros como arqueólogos, pues lo que estamos diciendo es que las casas que siguen ahí ya no las reparen, esperamos que para seguir. Por favor, por favor, incluida la catedral. Bueno, fuertes declaraciones, no metas en la mierda. Sí. Aunque bueno, la catedral, pues al igual que el Palacio Nacional y que muchas de las construcciones que hay ahí, finalmente para nosotros todas son importantes. Claro. Todas son, todas tienen una historia, todas fueron de un momento. Y como mexicanos y como seres humanos, no podemos decir queremos volver a ser mexicas o queremos volver a ser, no sé, mayas de hace mil años, ¿no? Es la herencia que ellos nos dejaron, que eso es lo más importante. Y bueno, ya el tiempo irá diciendo si en algún momento ya sean otra vez otros compañeros de la Compañía de Luz que se vuelvan a encontrar otra cosa, y bueno, seguirá cambiando la historia y seguiremos conociendo más de nuestro pasado. Eso fue lo maravilloso de esta escultura, que fue la punta de lanza para conocer y corroborar bien mucho de lo que los escritos, de lo que la historia, de lo que las crónicas decían de la grandeza del último momento de nuestros mexicanos antiguos. ¿Algo que quieras decir tú, Tony? Pues gracias a ustedes, gracias al arqueólogo, pues nosotros ya fuimos trabajadores en ese tiempo, hoy ya afortunadamente nuestro sindicato mexicano de electricistas nos ha jubilado nuestros años de antigüedad, vivimos una vida muy bonita en aquellos días cuando estuvo reciente el descubrimiento, ahorita que se está recordando todo eso uno siente algo adentro que no se puede expresar, pero es alegría, es bonito revivir los que ya no están, ya se fueron, y los que estamos aquí lo estamos contando. Muchas gracias a Radio SME, gracias a ustedes chicas por un buen programa que sacan, y aquí estaremos a sus órdenes cuando sea necesario. Gracias. Muchas gracias, y bueno, yo soy Sati Vázquez. Yo soy Gabriela Barragán, y de verdad que ha sido un programa magnífico para nosotras. ¿Me equivoco? No. Creo que es el primer programa que hacemos bien. Y de verdad, muchas gracias, porque lo que aprendimos hoy aquí es fundamental y es otra prueba más de que de alguna u otra forma el Sindicato Mexicano de Electricistas ha hecho historia a lo largo de 100 años de forma distinta. Como bien decía Toño Almazán, pues hay que volver a las raíces de lo que somos para poder saber por qué estamos luchando y por qué vamos a seguir haciéndolo. Entonces, muchas gracias, no se pierdan el próximo programa de Rumbo a los 100 años, el próximo martes. Y pues ya. Listo, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.